Hola, estamos en el Club Centenario, que hoy está sumergido en una polémica. ¿Quién hizo la polémica? Este medio, que es un medio kirchnerista. ¿Cómo propaga la polémica? Con publicidad de Facebook. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que este era un club tomado, donde se vendía droga y tenían chicas de la noche. ¿Qué hicimos nosotros? Lo recuperamos. Y después nos asociamos con un inversor. ¿Qué hizo el inversor? Canchas de primera, canchas increíbles. ¿Cuál es el convenio? De 17 horas en adelante, alquila quien hizo la inversión y recupera la inversión. Todo el horario, de la mañana a la tarde y los fines de semana, dos canchas son enteras para el club. Me tocó estar como presidente durante un pequeño tiempo y dejé el club en buenas manos. Hoy el club tiene una actividad social increíble, fútbol femenino, fútbol masculino, hockey, hay de todo, es espectacular. Esta operación es solamente para tapar que el primer candidato a concejal de Julián Álvarez es Omar Galdurralde, presidente de Lotería de la provincia de Buenos Aires y aparentemente el dueño del barco bandido. O sea, es parte de una sociedad entre Izaurralde y Julián Álvarez. Chicos, les iba a mandar dos besos, pero preferí tirarla al ángulo y que la vayan a buscar.